El Museo Municipal cuelga desde este sábado la exposición internacional itinerante de pequeño formato Sancho el Quijote y Quijote el Sancho, cuya inauguración coincidía con el intercambio de experiencias de las ciudades e instituciones del 27º Encuentro Internacional del Festival Siete Soles, Siete Lunas. El acto congregó en la ciudad a más de 50 responsables de instituciones y artistas de más de 10 países que conforman el proyecto y que han elaborado la programación del festival para este año y los artistas que formarán parte del mismo. Nos hace sentir orgullosos antes de inaugurarla y de hecho ya habéis podido comprobar la singularidad de cómo es esa visión individual y cómo el arte nos une, ¿no? Tanto la plástica como la música, la literatura, etc. Y ¿qué más? Tenemos que agradecer no solamente a los artistas, que algunos han hecho un esfuerzo muy importante para estar aquí, como algún artista de Brasil, etcétera, sino a nuestros socios colaboradores que no solamente han apostado por esta propuesta, sino que van a impulsar una nueva divulgación de lo cervantino, de La Mancha misma, que sería la red de ciudades cervantinas, que tenemos aquí a su director, a José Manuel Lucía, y a Marco Abondanza como director del Festival Siete Soles, Siete Lunas. Más de 80 obras de pequeño formato se han presentado al concurso de interpretación de los personajes del Quijote y de Sancho. La mitad españoles y la mitad de fuera, en la que interpretan a su manera las figuras de Don Quijote y de Sancho. Hay que agradecérselo a estas dos entidades y, como no, a los artistas, porque han apostado por este formato que es pequeñito para que sea fácil el traslado, pero también tenemos un añadido. Se está celebrando el encuentro internacional del Festival Siete Soles, Siete Lunas desde ayer, durante todo el fin de semana, y aquí tenemos a los representantes, artistas y políticos de esta más de 10 países. Son casi 50 personas que van a poder ver in situ la inauguración para poder reclamarla para sus ciudades y veremos a conocer la figura de Sancho y Quijote. El concejal de Cultura señaló que para un responsable político de la ciudad de Alcázar de San Juan, esta exposición es para sentirse satisfecho y demuestra que la cultura es inherente al hombre y facilitan estas expresiones artísticas compartiendo cultura entre las ciudades que participan en el proyecto. Pues el principal objetivo es, en primer lugar, queremos que sobre un solo objeto, que sería el libro, ¿no?, o el autor, Cervantes, y sus dos personajes emblemáticos, cómo distintas culturas, distintos artistas interpretan esa figura, esos valores, y a partir de ahí, sobre ese único objeto que mira, qué mirada distinta hay y que visite esas distintas miradas de las distintas culturas. Estamos hablando de un intercambio cultural, estamos hablando de que en un país, o sea, en un mundo donde actualmente algunos quieren levantar muros y cerrar ventanas, pues tenemos la obligación, como seres humanos, que todos venimos de la misma lengua o de la misma madre, pues unirnos a través de la cultura. La muestra itinerante recorrerá durante 2 años las ciudades que componen la red de ciudades cervantinas, no solo de España, sino también de América, y las ciudades del Festival Siete Soles y Siete Lunas, en la que participan todos los países mediterráneos más los de habla lusófona.
El director de la Red de Ciudades Cervantinas también expresó su apoyo a la exposición y apuntó que Alcázar de San Juan formará parte de la red. Y la idea de poder tener una exposición que además sea fácil de poder mover, porque también pensando en esa idea de que es una exposición que llega aquí y desde Alcázar de San Juan se va a mostrar en todo el mundo. Pues bueno, nos pareció que eso era el espíritu cervantino, que es lo que hace comunidad y es lo que hace también que la cultura tenga sentido como algo que mejora los pueblos. Y es precisamente creo que lo que va a disfrutar la gente viendo esta exposición. Bueno, nosotros como la Red de Ciudades Cervantinas ya hay como casi 20 ciudades en todo el mundo. Tenemos sobre todo ciudades de España, pero también tenemos de África, de América, y ahora se va a incorporar Estambul, con lo que vamos a tener también un pie en Asia. Y Alcázar de San Juan ha pedido la incorporación y bueno, estamos ahora en esa remodelación administrativa y a la espera de poder contestarle afirmativamente, porque lógicamente es una ciudad cervantina y aún no estando todavía en la red, queríamos ya participar precisamente apoyando. En la muestra también participó el director del festival Siete Soles, Siete Lunas, Marco Abundanza. Además, durante todo el fin de semana se ha discutido sobre la programación y los nuevos retos que se quiere dar a la red. Claro, la programación del festival va a salir desde internacionalmente, la parte musical desde junio, y también con la participación aquí en Alcázar de artistas y músicos de renombre internacional y producciones donde también tendremos muchos artistas alcazareños. El festival Siete Soles, Siete Lunas participa en el proyecto con el que pretende mover la exposición itinerante en sus 9 centros culturales en diferentes países. She's the reason. Summer nights exist.
Alcázar de San Juan acogió este fin de semana el intercambio de experiencias de las ciudades e instituciones de la 27ª edición del Encuentro Internacional del Festival Siete Soles, Siete Lunas. Este encuentro ha congregado en la ciudad a más de 50 responsables de instituciones y artistas de los más de 10 países que conforman el proyecto. Durante dos días discutimos de la programación, de los nuevos retos que queremos dar a nuestra red, nuevas producciones musicales que haremos, por lo cual es una ocasión también de pensamiento y desarrollar nuevas aventuras, nuevas utopías del Festival Siete Soles, Siete Lunas, aquí en un lugar mágico para las utopías. Siete Soles, Siete Lunas se viene realizando desde hace 27 años y tuvo como presidente de honor a José Saramago. Forman parte de más de 30 ciudades del Mediterráneo y países de habla portuguesa. El festival hace del intercambio musical y del arte su eje de intervención. Hemos ya construido, realizado, tenemos ya una red de 9 centros culturales, Siete Soles, Siete Lunas, donde habitualmente hacemos residencias, exposiciones y que existen en Cabo Verde, en Portugal, en sur de Francia y en Toscana, en Italia. Y con alegría que hemos participado en este proyecto común con el Ayuntamiento de Alcázar y con la ciudad de Cervantinas para que un tema universal como los temas universales del Quijote pudieron ser trabajados para más de 80 artistas. Del encuentro saldrá la programación para el mes de junio y se denominarán los artistas que lleven su obra por todo el mundo, como recientemente ha realizado el artista alcazareño Alfredo Martínez en Cabo Verde. Hace un mes de enero hemos tenido un importante artista aquí de Alcázar, como Alfredo Martínez, que estuvo en 5 islas diferentes de Cabo Verde haciendo talleres artísticos y con muy buena aceptación, por lo cual Alcázar recibe, Alcázar también a través de la red del Festival Siete Soles, Siete Lunas también presenta su cultura, sus artistas a nivel internacional. En relación con el proyecto, se han construido 9 centros culturales en diferentes países donde hay exposiciones y actividades. Y ahora el festival quiere participar en la exposición Sancho el Quijote, Quijote Sancho, promovida por Alcázar de San Juan. No solamente en España, también en América, en Argentina, el Festival Siete Soles, Siete Lunas, que podemos hablar de todos los países del Mediterráneo más los países lusófonos. Por lo tanto, va a saltar los continentes, va a saltar el océano, va a saltar el charco. Y esperemos que sea todo un éxito y que nos pidan que no sean 2 años, que sean 3. Estamos hablando de un intercambio cultural, estamos hablando de que en un país, o sea, en un mundo donde actualmente algunos quieren levantar muros y cerrar ventanas, pues tenemos la obligación como seres humanos, que todos venimos de la misma lengua o de la misma madre, pues unirnos a través de la cultura. Los responsables y artistas que conforman el festival Siete Soles, Siete Lunas también visitaron la bodega de Angora con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, donde a través de la gastronomía local compartieron inquietudes y vivencias culturales.